אני עושה תפילה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, בשם אדוני ישוע המשיח, אבא, בבקשה, פור פבור, אבלנוס פורמנטו בניטור רוח הקודש. No queremos oír palabras de hombre. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach te damos toda Gabá. Omén, ve omén. Siéntense, por favor, amada Kejilá. Su servidor, doctor Roe, Javier Palacios Elorio, de la Kejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Les invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, la página, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto. Y hágalo totalmente, sí, con toda confianza, porque en esta Keilah no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Estamos en la fiesta, la gran fiesta de Yom Teruah, que es Shabbat y que también, lógico, es Rosh Chodesh. Entonces vamos a ministrar, quiero compartirles a ustedes, bendito es el nombre de Yahweh, una reflexión que ya hemos venido haciendo cada año durante todos estos años, casi, bueno, ya 10 años, pero también agregué algunos otros puntos que creí conveniente. Decíamos que la fiesta de Yom Teruah, si nosotros lo traducimos tal cual, Yom es día y Teruah quiere decir alarma, alarma para los que no están justificados en la sangre bendita del Mesías, aquellos que no son salvos, aquellos que no han hecho Teshuvah, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Pero también es un sonido de júbilo en el toque del shofar para aquellos que nos hemos arrepentido y hemos sido lavados con la sangre bendita del Mesías, quien es Yahshua. Es muy importante esta fiesta porque en una fiesta como estas va a suceder el Natsal, que es el rescate. Yahweh Sebaot, él prometió boda y esa boda se va a cumplir, porque él no es hombre para mentir. Yahweh prometió boda y dijo a Israel, me desposaré, lo hemos estudiado en Oseas 2.19, Jeremías 2.2. Ahora, ¿cómo es esa boda? Esa boda es espiritual. No es una boda como algunas sectas del diablo, perdóname que hable así con tanta claridad, han dicho, sino que es una boda totalmente espiritual. Es que la gente no entiende las cosas espirituales, sino entiende las terrenales como las espirituales. Yahshua HaMashiach le dijo a Nicodemo. ¿En qué consiste la boda con Yahshua HaMashiach? Es un compromiso del alma de servirle por la eternidad. Es un compromiso del alma, desde ahora, de servirle por la eternidad, es decir, de servirle bien. Ese es el compromiso, esa es la boda. Él es el novio, nosotros somos la novia. Y aquí, desgraciadamente, han ido ganando ventaja los hijos del mal con todo lo que es el homosexualismo. Créanme lo que, si yo les platicara lo que dicen algunas sectas, nos caemos de la silla. Entonces, es un compromiso del alma para servirle por la eternidad al Eterno. Va la redundancia. Ahora, desde aquí, desde la tierra, se debe de notar ya, tenemos que tener la seguridad de que nos casamos con Yahshua. La seguridad de la salvación la debemos de tener cada uno de nosotros. Todavía cuando ministro, le pregunto a algunos que se dicen mesiánicos, o ellos se dicen mesiánicos, ¿eres salvo? No, ese no largo es una duda terrible, porque debemos de tener la confianza en la salvación. Es decir, estar seguros más bien de que somos salvos. No es por nuestros méritos propios, sino por los méritos de Yahshua HaMashiach. Entonces, es un compromiso del alma de servirle por la eternidad al Abba Kadosh y de servirle con fidelidad, que se debe de notar desde aquí, desde la tierra. Y la fidelidad es no adulterar. Entonces, si yo no adultero, no me voy tras dioses ajenos, ídolos de cualquier tipo, coches, dinero, mujeres, alcohol, cigarro, droga, etc. Cada quien piense eso. Si yo sigo fiel al Eterno, soy casado, sigo fiel a mi esposa, a mi familia, a la Kejilá local y mundial, porque para eso también se necesita mostrar que de veras amamos al Eterno, ser fieles con los hermanos. Entonces, es un compromiso del alma, perdón que lo repita porque veo que van anotando,
Es un compromiso del alma de servirle por la eternidad. Esa es la boda. Y, lógico, tenemos que ser fieles y, por lo tanto, no adulterar. Ahora, cuando una persona aquí en la tierra vacila, por ejemplo, tiene un pie aquí, decimos, y un pie en el mundo, eso, empezando porque no es mesiánica la persona, o mesiánico, sino que sigue siendo un pagano o una pagana que no se ha arrepentido de sus pecados, o que toma las fiestas como un simple baile de venir y gozarse con la carne. Pero gracias al Eterno, tú no. Tú has madurado, has hecho teshuva, y entonces el Eterno quiere que le mostremos fidelidad entrando a todos sus pactos. Haz tevilá. Primero arrepiéntete. Haz tevilá, etc. La vestimenta recatada para los varones, el pacto de Brit Milá. Hace un momentito ministraba yo un buen A que viene del interior de la República Mexicana y me decía, yo estaba en un grupo donde nunca se aceptó la circuncisión. Entonces le digo, no se guardaba Torah. Sí, dice él, ya lo entendí, no se guardaba Torah, porque solamente se guardaba el Shabbat, tal vez algunas fiestas, pero no se guardaban todos los pactos. Esas personas no están siendo fieles al Eterno. Quieren su propia doctrina. Dicen al Eterno, yo acepto de tu Torah esto, pero lo demás no. No, no podemos salvarnos así, porque es señal de rebeldía. El primer rebelde fue Hasatán. Él se rebeló y arrastró la tercera parte de los Malahim, de los ángeles. Entonces son ángeles caídos. Algunos están libres, por así decirlo, en los cielos, otros en la tierra y otros encerrados en el abismo. Y ese abismo ya va a ser abierto para que se atormente a la gente por tantos meses, tú lo sabes, 5 meses, y no podrán morir. Eso ya lo hemos estudiado en Hisgalut. Ahora, una persona que es rebelde está siguiendo a Hasatán, no está siguiendo a Yahshua HaMashiach. Entonces la boda es un compromiso. Veamos entonces cómo cada uno de nosotros ha cumplido con su compromiso de ministerio. Cantas, tocas el instrumento, pones el internet, pones el sonido, ministro yo, como ministro, me preparo en oración, en ayuno, me guardo en santidad, preparo los temas, estudia cada uno de ustedes, los hermanos que sirven como consejeros, consejeras, servidores, servidoras, etcétera. Tenemos un grupo bastante bonito y bastante grande, y entonces siempre se seguirá ministrando fidelidad. Una persona que no es fiel no puede ser salva. Gozo y paz no salva a nadie. Quiero aclarar eso. Eso ya lo he venido ministrando durante muchos años. Se puede servir en otra quejila que sea Kadosh, lógico, porque hay Kadoshim que no tenemos ni el gusto de conocer, los vamos conociendo apenas, y hay algunos que nunca conoceremos hasta que Yahshua nos presente con ellos. Entonces, dos características: fidelidad, y eso incluye no adulterar. Entonces, la boda es netamente en concepto espiritual. Es un compromiso para servirle. Ahora, si nosotros hemos cumplido lo mejor posible, hemos dado el extra con nuestro ministerio aquí en la tierra, seguramente para eso nos ocupará el Eterno. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, si una persona fue fiel en la halel, en el canto, en la transmisión, en la administración, seguramente, por las palabras que dice Yahshua HaMashiach, y digo dice porque Él está vivo y está presente aquí mismo, aleluya, donde dos o tres estén congregados, ahí estaré yo. Y entonces, si somos fieles, seguramente nos va a emplear para eso en el milenio. Entonces, algún grupo pasará vivo al milenio, eso ya lo hemos ministrado en los 5 temas del rescate, el arrebatamiento según la Torah, no opiniones de religiones paganas que no quieren nada con la Torah. Y seguramente nosotros, perdón, le vamos a servir al Eterno en el ministerio que Él quiera, aunque seamos Malahim, seamos como los Malahim. Porque sobre 10 naciones te pondré. Entonces, si no pudimos ser fieles en algo tan sencillo como es el ministerio que hoy llevamos, ¿cómo nos va a poner el Eterno en el milenio a servir? Seamos como los Malahim o pasemos vivos al milenio, según en el grupo que el Eterno nos quiera poner, porque Él es bueno, Él es bueno.
Ahora, y él tiene un trato para cada quien. Ahora, bueno, nos vamos a casar. Sí, sí, nos vamos a casar. Entonces, nosotros nos estamos preparando para la boda. Y de eso hay dos audios, dos videos en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx como audios. Audios preparándonos para la boda. ¿Cómo nos preparamos? La boda, en la boda la novia se prepara, decíamos ayer, con purificación, el mikvé, guardándose fiel a su prometido en una boda aquí en la tierra. Entonces nosotros decimos, nos queremos casar. Esta administración ya le ha dado, deseo casarme con Yahshua Mashiach. Pero una pregunta, ¿Yahshua Hamashiach querrá casarse con nosotros? No contestemos. Nosotros queremos casarnos con Yahshua, pero ¿querrá Yahshua Hamashiach casarse con nosotros? Él es Yehudí, él es Elohim. Él no se va a casar con alguien que sea pagano o pagana. Resumiendo, a la novia de la Keilah mundial de todos los Kadoshim que hay en la tierra. Entonces, nos queremos casar con él, pero él querrá casarse con nosotros, viendo cómo actuamos, qué hacemos a escondidas, qué hacemos cuando no venimos a la Keilah, qué hacemos en nuestra propia mente, qué pensamos, qué decimos, qué hablamos, qué no hablamos, cómo escribimos, qué escribimos, etcétera. Cómo actuamos, cómo respondemos, tenemos los frutos del Ruach HaKodesh, paciencia, benignidad, mansedumbre, etcétera. ¿Tenemos esos frutos o tenemos obras de la carne que son envidia, codicia, lascivias, etcétera? Tú lo conoces en Gálatas. Entonces, Yahshua se casa, pero se casa, Hamashiach se casa con una novia pura, limpia. Las acciones justas de los Kadoshim, justas. Entonces, si yo soy justo, yo soy fiel. Una de las características de los salvos es que es justo en todos sus tratos. Hay 20 características que yo puse en un audio, gozoypaz.mx, 20 características de un salvo. Y una de las características que siempre me gusta compartir con ustedes, amados Aina Gallo de la Keilah local y mundial, es que es justo en todos sus tratos. Una persona justa no nada más es la que cobra lo que debe de cobrar, o que hace las balanzas, las tiene, las pesas las tiene justas, como marca la Torah, sino que es fiel, o sea, es fiel en todo. Entonces, dice la bendita Taná, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ya vimos nosotros que nosotros somos luz, y nosotros resplandeceremos aún más con los cuerpos transformados, y entonces no tendremos ninguna relación con las tinieblas, que es la gran tribulación en pleno y la ira. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, ¿qué caso tendría quedarnos en esta tierra? Y eso ya lo ministré en el Natsal. Ahora, ¿acaso Yahshua, otra pregunta, se casará con alguien que adultera? Nosotros pensemos, no contestemos, ¿nos casaríamos con alguien que no es fiel? ¿Con alguien que sabemos que tiene ojos para otra persona? ¿Tú, varón, te casarías con alguien que tu prometida tiene ojos para otra persona? Una de las características, decía yo, de un salvo es que es justo en todos sus tratos, y la justicia va ligada a la fidelidad. Todos venimos del mundo y la concupiscencia, y hay muchos hermanos que han venido muy dañados porque en sus hogares vieron mucho adulterio de parte de su papá o inclusive de su mamá, y más arriba hacia los abuelos. Entonces viene esa maldición, y créamelo, está en Deuteronomio 28, tú te casarás, pero alguien más se acostará con ella. Es una maldición, el adulterio. Es una maldición que va de generación en generación. Entonces, un buen consejo, si tú vienes de un matrimonio disfuncional, como dicen, o de adulterios y demás, rompe con esa maldición. Rompe con esa maldición. Y tú jamás adulteres. Mantente fiel a tu pareja que tienes aquí en la tierra, bien casados, con la Sheva Brajot, etc. Y de esa manera tendrás bendición. En la carta de Santiago, Jacob dice, oh almas adúlteras. Está diciendo, oh, ese oh es un estremecimiento, es de admiración, es de dolor también. Oh almas adúlteras. ¿Cómo pretendemos casarnos entonces con Yahshua si fuéramos adúlteros, infieles, que no guardáramos nuestros ojos, nuestras manos? Recuerden lo que dice en Isaías 33, verso 17 en adelante.
El Eterno solamente se casará con alguien que tapa sus ojos para no ver cosa mala, que tapa sus oídos para no oír cosa mala, que guarda sus manos. De ahí saqué, decía yo en el tema del Natsal, ¿cómo nos debemos de guardar? En todo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. Ahora, una de las áreas que más cuesta trabajo para mucha gente, pues, es el orgullo. El orgullo es igual a infidelidad, créanmelo. El orgullo tiene muchas cosas. Hay un tema sobre el orgullo, y decía yo que el orgulloso es como el que tiene mal aliento. El último que se da cuenta que tiene mal aliento es el que tiene el mal aliento, hasta el que alguien le dice, tienes mal aliento. Entonces va con el odontólogo, con el dentista, y entonces se hace un aseo bucal y demás. O bien, si está malo del hígado, es un ejemplo. Pero la idea es esta, amado Sahim. El orgulloso siempre va a ser infiel, siempre. Es decir, yo le puedo poner así, si yo escribo orgullo igual infiel. Porque un orgulloso, amada Keila, alguien que no acepta la Torah, es infiel en todo. Es infiel. Si no puede ser fiel al Todopoderoso, no puede ser fiel a aquel que le da agua, le da techo para cubijarse, le da leche para sus niños, le da el pan, ¿qué va a ser fiel a otra persona? Entonces, generalmente el orgulloso es infiel. Ahora, ese orgulloso va a tener amor por el dinero, las posiciones, las posesiones, ya lo habíamos ministrado en otros audios, lo que es codicia, avaricia, etcétera, que tiene diferentes maneras de, no de interpretarse, sino que es diferente la codicia a la avaricia. El codicioso quiere más, el avariento tiene mucho, pero no quiere compartir. Entonces, aquí en la tierra, decía yo en años pasados, en esta gran fiesta de Yom Teruah, una joven dice, me quiero casar con ese muchacho. Ese muchacho, bueno, es bien parecido, ese muchacho se ve que es responsable, es trabajador, etcétera, etcétera. Pero una pregunta, lo que yo he dicho cada año, ¿querrá acaso el joven casarse con esta muchacha sabiendo que es una loca, como conocemos aquí en México? Sabiendo que con cualquiera le guiña el ojo, o con cualquiera tiene gestos de coquetería, ¿querrá acaso un muchacho decente, de buena familia, trabajador, etcétera, casarse con alguien así, o viceversa? Entonces pongámonos a pensar, estamos en esta fiesta de Yom Teruah y nos hemos gozado, hemos gritado de júbilo, hemos cantado, hemos danzado, hemos comido, hemos bebido. Pero pongámonos a pensar que un día como esto sucederá la boda con Yahshua HaMashiach. Entonces, muchos amados ajín que he ministrado me dicen, yo ya me veo en la boda, yo ya me veo en esa cena, pero no cumplen todavía con muchos requisitos o casi con ninguno para casarse con Yahshua HaMashiach. No, yo no soy juez, el único juez es Yahshua HaMashiach. Pero sigue siendo la persona orgullosa, por lo tanto es infiel. No puede ser una persona orgullosa, fiel y humilde al mismo tiempo, porque la humildad y el orgullo no va en contra, es como el agua y el aceite. Una persona que es humilde, se deja ministrar, no es orgullosa, esa persona no es infiel. Esa persona no es infiel. Generalmente no es infiel. Entonces, cuando me han dicho, ya me veo yo en la boda, ya me veo yo en la cena con Abraham, Isaac y Jacob, como lo marca Yahshua HaMashiach, y eso es verdad, sucederá la cena aquí en la tierra. Pero, ¿será acaso que esa persona o ese creyente que se dice mesiánico, mesiánica, se va a casar con Yahshua? Dice Yahshua HaMashiach que la novia debe ser sin mancha. Ahora, la perfección total será cuando nuestros cuerpos sean transformados, y eso ya lo ministra en el tema del Natsal. Será un abrir y cerrar de ojos, el de la transformación. Entonces, sin mancha totalmente, ya cuando estemos con este, el cuerpo totalmente transformado. Pero no por eso decir o poner como pretexto, bueno, mi alma tiene que estar, voy a hablar algo de profundidad. Mi alma puede estar un poco manchada de pecado, poco de orgullo, poco de infidelidad o mucho, y casarme yo con Yahshua. A veces comemos algo mal, echado a perder, y entonces nos enfermamos del estómago, y perdón por lo que voy a decir, tal cual, tanto nuestro aliento como los gases que puede uno echar huelen mal. ¿Dije algo incorrecto? No, es la verdad.
¿Yahshua se podrá casar con un cuerpo así? No, no. Por eso nos va a transformar el cuerpo. Es decir, la transformación va a ser a un cuerpo perfecto, a la altura del varón perfecto, quien es Yahshua Mashiach. Por eso quise hacer esta ministración. Ahora, encajamos en la descripción de la Kehilá que habla Apocalipsis. No me refiero a todas las Kehilot, que ya lo estudiamos en el tema del Natsal, y les invito a repasar los 5 temas del Natsal, del arrebatamiento, según la Torah, que ya están en el canal de YouTube, Shalom 132, y compártanlos rápido, porque el tiempo ya está muy cerca. Me refiero si encajamos en el tipo de Kehilá de que habla Apocalipsis 19, porque se ha vestido de lino fino, puro, limpio, resplandeciente, para las bodas del Cordero. ¿Encajamos en esa descripción o todavía somos hipócritas, mentirosos, orgullosos, infieles y demás? ¿Hacemos truanerías, como decimos aquí en México, tracalerías, negocios chuecos, etcétera, etcétera? ¿Decimos la verdad siempre o estamos mintiendo constantemente? La pregunta es, ¿estamos vestidos de ese lino fino, blanco, puro, resplandeciente para las bodas del Cordero? Pregúntate, yo me lo he preguntado, Abba, ¿estoy vestido de lino puro, blanco, fino, resplandeciente para casarme contigo, bendito Yahshua HaMashiach? Porque la boda, recuerden que es espiritual, la boda es para servirle por la eternidad, es un compromiso. Es decir, cuando dijo a Israel, tú te casas conmigo, es porque yo te haré Cohen. Y entonces en Apocalipsis hemos leído que él nos hizo Cohanim. ¿Es así? Es decir, es para servirle. Si aquí en la tierra alguien que se dice roe o rabino o moré de la Torah, etcétera, se sirve de la Kehilá y todo el tiempo se sirve de la Kehilá y está molestando a la Kehilá con dinero y etcétera, etcétera, entonces está sirviendo él y no está siendo servidor. Ese va a recibir una paliza, aparte de que el Eterno lo va a mandar al infierno. Entonces, ¿estamos vestidos de lino fino, puro, resplandeciente para las bodas del Cordero? Recordamos entonces que la vestimenta son las acciones justas de los Kadoshim, las Mitzvot, cumplir el Shabbat, los mandamientos, cumplir las fiestas como esta, en santidad. Ahora, he ministrado muchas veces esto, pero no creo que esté de más. Todavía no tienes control, no tenemos dominio propio. Dices palabras malsonantes, porque me he encontrado con eso. Gente que tiene 4 o 5 años supuestamente estudiando con nosotros, que dice palabras malsonantes. Eso no es para nosotros. Eso ya murió. Y si algún día dijimos palabras malsonantes, eso ya murió. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Está? En el Brit Hadashá. Entonces, ¿cómo nos comportamos en nuestra casa, en la calle? ¿Nos comportamos igual aquí que allá? Entonces, la idea es vivir en santidad. Y una de las cosas más importantes es, ¿ya perdonaste? ¿Ya perdonaste? No se trata de llegar entonces a la fiesta de Yom Kippur y volver a pasar a la oficina como antes pasaban. Muchos me decían, Roe, le quiero pedir perdón porque hablé mal de usted, hablé realmente muy mal de usted y su familia, y yo no puedo pasar Yom Kippur, así quiero pedirle perdón. Ya no pases, mejor arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahora, los ofendidos, en el caso tuyo o mío, ya perdonamos. El consejo que siempre se les ha dado en esta bendita Kehilá, y digo bendita porque es de Yahshua Mashiach, gozo y paz, en Tehuacán y todas las que dependan de esta Kehilá, de Yahshua en primer lugar, es perdonar de inmediato. Si alguien nos ofende, es perdonar. Eso no significa que una persona no tenga por qué ser puesta en disciplina, eso es otra cosa. Hemos dicho que los sabios aceptan la disciplina bien, y los que son rebeldes y orgullosos, los que no son fieles, no van a aceptar la disciplina. Entonces la idea es, ya perdonaste. El no perdonar te crea cantidad de amargura en tu corazón y de miles de enfermedades. Tú tienes varios audios de enfermedades en la página gozoypaz.mx, que
que se dan porque el cortisol aumenta, eso ya lo he ministrado. ¿Te das cuenta? El Eterno nos ha equipado en esta bendita que ya la vuelvo a mencionar con temas de todo tipo para que nadie tenga pretexto de decir nunca se me ministró esto. ¿Sabes de dónde viene la artritis? ¿Sabes de dónde viene la psoriasis? ¿Sabes de dónde viene el asma? ¿Sabes de dónde viene la epilepsia? ¿Sabes de dónde viene la esquizofrenia? El trastorno obsesivo compulsivo. Bendito es Yahshua Mashiach. Él ha sido bueno con nosotros. Él es bueno. ¿Ya perdonaste? Ese bello grupo ya perdonó. ¿Ya perdonaste? ¿Ya perdonaste? ¿Ya perdoné? ¿Ya perdonaste? Tenemos que perdonar al instante. No por eso después tomar ciertas medidas y decir hay que hacer esto y esto y esto. Ahora, ¿de qué serviría mucha lectura de Salmos si estás leyendo 40 días el Salmo 27 y Él me guardará en su suca en el día del mal? Me guardará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿De qué serviría 40 días de estar leyendo ese salmo y si nosotros no hemos cambiado? Seríamos como pericos, como merolicos. La jalel y la danza, si siguiéramos siendo los mismos, ¿de qué serviría? ¿De qué serviría cantar, tocar algún instrumento, transmitir por internet el sonido, ministrar, los consejeros, los servidores, etcétera? ¿De qué serviría todo eso? ¿De qué serviría si no hemos perdonado, guardamos rencor, tenemos amargura en nuestro corazón y queremos venganza? ¿De qué serviría eso? No serviría de nada. Ahora, aquí en la tierra, decía yo en otras ministraciones pasadas, la gente, miren, la gente viene, como todos venimos del mundo de la concupiscencia, algunos conocieron otras cosas y pecamos de diferente manera cada uno de nosotros. Y otros conocieron más, ¿por qué no decirlo así, con todas sus letras? Más del pecado que otros. O sea, un grupo conoció más del pecado que otros. Entonces, la administración debe ser diferente para cada quien, etc. Bueno, algo de lo que se ve en la administración es, por ejemplo, en la tierra. Es decir, que la gente a veces no logra entender esto porque no tiene la Torah en su corazón. Tiene la Torah aquí enfrente, la puede tener. Yo puedo pasar con el Sefer Torah gritando de gozo, exaltando, alzando la Torah como el día de ayer, y hay personas con cara de palo. Eso no lo podemos quitar porque la persona tiene rencor en su corazón, tiene la Torah acá, pero no la tiene acá, no ha nacido de nuevo, por así decirlo, ya sabemos que es el cuerpo transformado. ¿Por qué es eso? Si saben muchas mujeres que con sus encantos, y dije bien la palabra, la mujer aquí en la tierra sabe que si utiliza ciertos encantos para seducir o atraer a tal o tal joven, sabe perfectamente con los movimientos que hace con su pelo, con sus cejas, con su boca, cómo habla, cómo camina, cómo se viste, cómo se sienta, cómo atraer. Es una trampa satánica porque es una telaraña. Entonces, ella sabe qué encantos va a utilizar para atraer al joven. La boda con Yahshua es otra cosa totalmente diferente. La gente que viene de ese mundo de concupiscencia, de tener 2, 3 novios, etcétera, no va a entender. No estoy hablando de los que ya se arrepintieron, ya se casaron con una sola mujer, lógico, y recibieron la Sheva Brajot y viven bien. No me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a aquellos que no han hecho un auténtico Teshuvah. Entonces, las ministraciones acá, y esto no se siente ofendido a nadie, vamos a analizar esto con profundidad porque la boda ya viene con Yahshua Mashiach. Y tú no puedes quedarte ni yo fuera de esa boda, porque no habrá otra boda. No habrá otra boda, nada más una sola boda. Él no se va a casar con gente hipócrita, Él no se va a casar con gente infiel, Él no se va a casar con gente orgullosa, Él no se va a casar con gente que le levanta falso testimonio. Él no se va a casar con toda esa gente. Se va a casar con Kedoshim, con Kadoshim, con Kedoshot. Él se va a casar con esa gente. Entonces, así como la mujer con sus encantos, decía yo, atrae. Ahora, algo que sí es importante para las nuevecitas, las que ya tienen más tiempo en la Torah, eso ya tiene que haber sido ya abolido, si algún día lo hiciste. Pero para las nuevecitas, eso
olvídalo, ni funciona para el Roe y mucho menos para Yahshua, ni para los ancianos, los Kadoshim, es decir, los que realmente están apartados totalmente. Entonces, no funciona nada de eso, porque la boda, en el caso de Yahshua, es totalmente espiritual, es un compromiso de servirle. Eso es la boda. Ahora, fíjense muy bien lo que voy a ministrar. No va a haber nada más Kadosh que la boda, en este caso la boda con Yahshua HaMashiach. Es decir, la boda con Yahshua HaMashiach es una diferencia más que de aquí al cielo con lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Es más allá de eso. Aquí en la tierra la gente se casa por muchas cosas. Hace mucho tiempo estudiamos, por ejemplo, bueno, no me refiero a la Torah, sino conocimientos de historia general, que los reinos de Castilla y Aragón. ¿Quién estudió algo de eso? Amén. Y entonces se casaban por intereses económicos, para unir los reinos, etcétera, y que hubiera un solo reino y no perdieran tierras, ni poder, ni soldados, ni nada de eso. Entonces, mucha gente hasta la fecha se sigue casando por intereses económicos. Mucha gente se sigue casando por gustos físicos nada más. Todo en lo físico. Pero la boda con Yahshua HaMashiach es totalmente otra cosa. Es una cosa totalmente diferente. Aquí en la tierra la gente se fija en mil cosas, pero nosotros tenemos la mente de Yahshua. Eso dice Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh. Entonces, toda esa gente hace las cosas carnalmente. ¿Acaso toda esa gente se casará con Yahshua HaMashiach? No, esa gente no se va a casar con Yahshua HaMashiach. La gente que hace contratos, y eso es hasta la fecha, yo lo veo en el consultorio. Oiga, doctor, ¿cómo ve? Hice este trato con don fulano, usted lo conoce, es del rancho fulano, sí, para que así los ranchos se unan y sean. ¿Sigue pensando la gente igual? Que hace miles y miles y miles de años. Entonces, para que los ranchos se fusionen, etcétera, y los jóvenes, y algún día usted le dijo al otro, y yo llegamos a faltar, el rancho siga adelante. O sea, siguen pensando en eso. No siguen pensando en la felicidad de la pareja que va a contraer matrimonio. La gente se casa muchas veces, la gran mayoría de las veces, el 99% de la gente se casa para satisfacer sus deseos. Fíjense muy bien, se ministran miles de almas, como Roe, pero también no ministro, pero sí consulto desde hace mucho tiempo, 40 años, miles de almas. Entonces la gente se casa para satisfacer sus deseos, sean sexuales, sean... Es que el deseo sexual no nada más va en qué bonita estás, etcétera, etcétera, o qué guapo es este muchacho, sino el presumir, ¿sabías eso? Que entonces el hombre vaya del brazo con su esposa y la presuma con los demás, que tiene una mujer más bella. Eso se sigue viendo en la sociedad en Tehuacán y en todo el mundo. Eso no es específico de una nación, eso es mundial. Entonces se casan para satisfacer sus deseos. ¿Qué deseo tiene una persona de andar presumiendo su esposa? El orgullo. Y esa persona es infiel. Siempre, grábate eso muy bien. La novia, en el caso de la Tanakh, debe ser una novia kadosh, una novia santa, una novia apartada. ¿Y qué piensa la novia? Pensamos en lo espiritual. Nosotros no pensamos casarnos con Yahshua para hacer dinero. Trabajamos honradamente para que el Eterno nos dé el sustento aquí en la tierra y se acabó. Aleluya. Y poder invertir en el reino de los cielos para que otras personas conozcan y hagan teshuva antes de que se vayan al infierno. Entonces, el pago que hizo, lo hemos ministrado el Mohar o Mejir, el pago que se hace, en este caso, por ejemplo, me ha tocado ver cómo la gente para casarse regala un carro último modelo. Me ha tocado eso. Me ha tocado cómo se regalan casas, ranchos. Me ha tocado eso, vivirlo, etcétera. Hace tiempo. Entonces, pero el pago por nosotros fue con sangre bendita, divina. No pudimos ser comprados con sangre humana. Todo es espiritual. Por lo tanto, tú que vas naciendo ahora para la Torah,
Piensa, todo es espiritual. Nada es carnal. Explico. Bueno, lógico, nos vamos a casar con Yahshua y nos iremos a los Shamaim porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. Y si yo pienso, sigo pensando en cosas carnales, sigo con codicia, con avaricia, con lujuria, estoy hablando a nivel general, tratando de complacer mis ojos, mis manos, mi ser, etcétera, 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 esas personas no se casan. Causando problemas al otro o a la otra, recuerden los 10 mandamientos. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás imágenes. Guardar el Shabbat, no adulterar. Honrar al padre y a la madre, etc. Entonces, todo es espiritual. Yahshua quiere a su novia vestida. Es la pregunta, en esta fiesta de Yom Teruah, porque en algún día de esto sucederá la boda, como este. ¿Estamos vestidos ya? Por eso el Eterno, y está ministrado en los 5 temas del Natsal, para que guardes tus vestiduras y nadie vea tu desnudez y pases vergüenza. Lo dice Yahshua. Ahora, lógico que es otro tipo de vida. Entonces, es para servirle y servirle es adorarle. Él quiere que le adoremos, no que lo honremos, porque aquí en México o en todo el mundo se honra a la gente, ¿no? Se honra con un buen banquete, etcétera, etcétera. Eso es honrar, nada más. Dar una distinción especial, una medalla, etcétera, etcétera. Todo es un cosmos aquí en la tierra. Prácticamente casi nada es cierto, solamente el amor de Yahshua y de los Meshihim. El mundo es hostil. No tenemos nada que hacer con el mundo. Si no existiera esta Kehilá, no estoy diciendo que seamos los únicos ni los mejores, ¿en dónde estarías? Bueno, en otra Kehilá. Pero no me refiero a eso. Si no existiera esta Kehilá, ninguna otra Kehilá que fuera realmente Kadosh, ¿a dónde estaríamos? Algunos guardados en nuestra casa, levantando un altar para Yahweh, porque eso lo ministro en los libros de la Kehilá desde hace 10 años. Solamente el que levante un altar para Yahweh, ese se salvará de la tribulación y de la ira. Está en el libro de la Kehilá. Solamente el que levante un altar a Yahweh. ¿Cómo es levantar un altar a Yahweh? ¿Poner cosas y velas? No, eso es satánico. No, mi vida tiene que ser un altar. Es decir, tengo que estar exaltando al Abacados en espíritu, en alma, en cuerpo, en mis pensamientos, no pensando cosa mala. Siempre cuando son fiestas yo me agrado por varias cosas, no nada más por la danza, sino porque vienen hermanos y me piden oración, que son nuevecitos, me dicen, Roe, tengo pensamientos feos, yo ya no quiero pensar eso, ayúdeme, ¿cómo hago para esto? Eso es interesante, más que interesante, diría yo. Entonces, la boda es para servirle, pero para adorarle por siempre. Ahora, decíamos ayer, basados a la Torah, que el padre del novio elige a la novia. No la novia elige al novio. Por eso decía yo que los encantos no funcionan para eso. Es decir, porque la gente piensa todavía carnalmente. En cantidad de lugares hay hechiceros y brujos santeros y la gente cada día los consulta más. Aquí en Tehuacán se están abriendo más negocios de esos. Entonces, fíjense muy bien, el padre del novio elige a la novia, no la novia al novio. Dice Yahshua, yo os escogí a vosotros. ¿Así está? No ustedes me escogieron a mí, sino yo a ustedes. Él nos escogió. Y hace ratito que yo ministraba unas agayot que vinieron del extranjero, les decía yo, tú ya estás apartada. Ya estás apartada, te das cuenta, es una bendición la que tienes, Ajot. Tú ya estás apartada, apartada. Sí, Roy, mi esposo no me entiende, mis hijos no me entienden, ya estás apartada. Ahora, orar y ayunar porque tu esposo y tus hijos sean salvos. Entonces, bueno, el padre del novio elige a la novia, no la novia elige al novio. ¿Seremos, una pregunta, del agrado del Abba Kadosh? No respondamos. ¿Seremos del agrado del Abba Kadosh para casarnos con Yahshua? Recuerda que es la palabra encarnada. Yahshua HaMashiach pagó un precio muy alto
pero no para casarse con cualquiera. Si aquí en la tierra, pensemos, no tiene nada que ver, perdón este ejemplo burdo, si aquí en la tierra, cuando yo veía en ese tiempo que alguien le regalaba, no sé, a su esposa joyas, etcétera, etcétera, o vemos en los periódicos, o veíamos más bien en los periódicos, cómo le regalaban joyas o un diamante, etcétera, para casarse, o sea, era un precio muy alto por la novia, pero la novia era una cualquiera, aunque fuera una reina de un país. Sí, me estoy dando a entender. Sí, entonces el precio es alto, un diamante por una prostituta. Pero aquí la cosa es muy diferente porque todo es espiritual. Decíamos también que el novio hace promesas a la novia. Pero siquiera una pregunta, nosotros ya cumplimos con los requisitos que nos pone Yahshua HaMashiach para casarnos con él. La novia, decíamos también, debe ser de su aprobación. ¿Acaso ya nos aprobó Yahshua HaMashiach? No pongan esa cara de tristeza a los que ya están redimidos. ¿Cuántos redimidos hay acá? O sea, los redimidos no tenemos por poner esa cara. Tú tienes que estar, si eres un redimido ya, un salvo, una salva, tú tienes que estar contento con que Yahshua se haya fijado en ti, en mí. Sí, contentos, más que contentos, es un gozo muy grande. Más que contentos que nos haya escogido y que hayamos sido aprobados para casarnos. El problema es el miedo. ¿Por qué es el miedo si aquí hay cantidad de citas que dicen no temáis, no temáis, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, no tengan miedo? Porque todavía se hace el Lashon Hará. Mientras una persona siga chismeando, no tiene ninguna garantía de que se case. Porque hacer Lashon Hará es difamar. Y dice en la Tanaj, en la Torah, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, no levantarás falso testimonio. Y eso es Lashon Hará. Una persona así no se va a casar jamás, más que con el diablo. Ahora, decía yo, ¿ya cumplimos nosotros las condiciones para la boda? Decía yo también que se comparte, porque está en la Torah, una copa. La copa, y de eso hay que ministrar también bastante, ¿aceptamos una pregunta? ¿Aceptamos tener los mandamientos escritos en nuestro corazón? Porque esa es la copa. En Jeremías 31, 31 dice, haré nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel y escribiré la Torah en su corazón. ¿Sí? Ahora, Yahshua tuvo que tomar esa copa para casarse. ¿Nosotros acaso somos dignos? No, no somos dignos, es por sus méritos, pero vamos, ¿estamos respondiendo al llamado de Yahshua de ser Kadoshim? Mikve también. ¿Ya nos purificamos? Recuerden que estamos purificados por la sangre bendita del Mesías, Yahshua. Sin embargo, no dije, pero, sin embargo, en Mateo 5:17, Yahshua Mesías dice, no he venido para abolir la Torah ni los profetas, sino para cumplir. Entonces, el Mikvé no ha sido abolido. Rav Shaul lo ministra, inspirado por el Ruach HaKodesh, y él era mesiánico. Él dice que el Tevilá, mal conocido como bautismo, la inmersión en agua en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua HaMashiach, porque no hay Trinidad, eso ya lo hemos ministrado muchas veces, es un significado de morir a los pecados. Entonces mucha gente ha bajado las aguas, sale igual de sucia, haciendo la Lashon Hará, difamando al prójimo, levantando falso testimonio. Algún día yo les platiqué que yo no sé lo que es tomar un clip que no sea mío, o un palillo, o unas pastillas que no sean mías. No sé lo que es eso. Bueno, si tú probaste eso, bueno, tú ya te arrepentiste, ya no hay problema, el Eterno ya te perdonó y eres salvo. Lo mismo para levantar falso testimonio. No sé lo que sea eso. Me duele. O sea, cuando alguien hace la Lashon Hará, me duele porque es algo muy grave. Porque es ir contra la Torah, contra Yahweh mismo. Y algún día compareceremos todos ante el tribunal de Yahshua Mashiach. Entonces, ni en el pensamiento, ¿sabes? Hay un prepensamiento, eso ya lo he explicado.
en el alma y en el cuerpo. Hay un prepensamiento, os decía, es algo más allá. Todavía no lo piensas concretamente, pero ya está en la mente. ¿Sí me entienden, verdad? A eso creo que hemos explicado. Entonces, levantar falso testimonio. Es muy común, por ejemplo, que se hable mal de esta persona o de esta persona o de esta otra persona, de personajes públicos. Voy a hablar así, claro, de, no sé, vamos a suponer que digan el presidente de la República Mexicana o de otro país es esto o el otro, o el otro. Yo no me atrevo a decir es esto o el otro, porque no me consta, ni en el pensamiento lo dijo, porque no me consta. No entro a ese juego, a ese remolino de Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda. O no quiero meterme en cosas de política. Lo que estoy diciendo es que si no me consta, yo no puedo abrir mi boca y tampoco pensarlo. Porque pensarlo es tanto como que abriera yo la boca. La mayoría de la gente, yo la he visto así en visión espiritual, como si fuera un remolino en el mar. Y se traga en esos agujeros que se hacen a veces en el mar y se tragan hasta barcos enteros. Entonces, no me estoy refiriendo solamente a los huracanes, etcétera, a los tifones. Porque la gente habla mal de todos. Y yo no sé lo que es eso, ni quiero que me lo enseñes tú que lo haces o que lo sigues haciendo. Porque no es una característica de un salvo, ¿sabes? Si te llegan a ti con algún chisme, cállalo. En Levítico capítulo 5, verso 1 dice, el que escucha algo y no lo declara rápido, o sea, para servir como testigo, se vuelve cómplice. No nos interesa nada, nada de información que no sea Torah. Y si no nos consta algo, ni pensarlo, y menos decirlo, porque es difamación y eso es pecado. Yahshua HaMashiach se va a casar solamente con un remanente. Piensa eso. Yo no me estoy dando de gran kadosh, de gran santo, no, pero no sé lo que es tomar un clip, algo que no sea mío. No sé lo que es difamar a una persona y decir, bueno, me consta esto, etcétera, es esto o el otro, aquí o allá. No hagan eso, porque es un remolino que crea Satanás, y a Yahshua Mashiach reprenda, para llevarte al mismo infierno, créemelo. Ahora, entonces decía yo, Mikve, ya nos purificamos. Yahshua, según lo vimos en el Natsal, en el arrebatamiento, según la Torah hebrea, lógico, él regresó para preparar morada. Una pregunta, ¿estamos siendo fieles a su regreso? Es como un novio aquí en la tierra que dice, voy a preparar morada para ti, mi novia, eres muy linda, te compré tu vestido, todo está, voy a preparar la casa y regreso por ti. ¿Nos estamos comportando fieles, estamos siendo fieles a su regreso de Yahshua? Seguimos haciendo la Shon Hara, difamando a todo mundo, etcétera, tomando cosas que no nos corresponden, estamos siendo mentirosos, tracaleros, difamadores, todo lo que tú quieras pensar en cuanto a pecado, ver cosas feas en internet. Estamos siendo fieles a su regreso. Bueno, aquí en la tierra, cuando menos un joven lo que haría sería regresar, entonces ver que su novia adulteró. Ella tenía un compromiso. ¿Qué haría? Cuando menos decirle dos o tres palabras de prostituta. Y tal vez con otros términos más duros. Porque eso está en la Tanakh, no se espanten. Ramera es eso. Y entonces, darle una bofetada, escupirle en la cara, porque fue una ofensa muy grave. ¿Estamos vestidos para la boda o estamos listos para recibir una paliza por no ser fieles al regreso de Yahshua? Y con esto no quiero que se te vaya el gozo de la fiesta, que te reafirmes en Kedusha. Yo sé que he trabajado, no mucho,
pero sí 10 años intensamente. Y recuerdo lo que dice 1 Corintios 15:58. Todo el trabajo que hagamos por el Adón no es en vano. Yo sé que hay almas que permanecen fieles hasta la fecha. Ay, Ayahuasca. Con virtudes y defectos. Y tal vez han cometido torpezas y uno que otro, un pecado, y de repente se arrepintió y dijo, no, yo no quiero eso. Porque la diferencia es en el pecador busca el pecado, se revuelca con el pecado, se goza del pecado y se mofa del pecado. Ja, 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 hablé mal de este y escribí en internet esto, de este, ja, 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 ja. Ese se mofa, ese busca el pecado. ¿Estamos siendo fieles para el regreso, a su regreso de Yahshua? ¿Él nos escupiría en la cara, nos daría una paliza o nos diría, ven novia, eres limpia y pura? No haces la shonjara de nadie, no haces chisme, tienes buenos pensamientos, has luchado, has tenido tus luchas, pero estoy parafraseando, pero te has mantenido fiel. Recuerden, y hay más que decir todavía sobre el Nazal, pero las Kehilot, está las siete Kehilot, están mal conocidas como iglesias, lo digo porque hay muchos cristianos que se están convirtiendo al mesianismo. Kehilot es el resumen de todas las Kehilot de la historia, de los 2000 años. Ahora, otra pregunta, ¿ya nos consagramos y apartamos? Ya nos consagramos y apartamos, porque eso dice la Torah, que la novia debe ser apartada. Pero nosotros debemos de poner nuestro más que grano de arena, todo, espíritu, alma y cuerpo. Ya nos consagramos, ya nos apartamos, no vemos cosa mala, guardamos nuestra vista, nuestras manos, nuestros ojos. ¿Con qué cara o con qué manos iba yo a tomar el Sefer Torah, entrar y ponerme aquí y decir, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, tomando cosas que no corresponden, siendo un ladrón, un tracalero, un mentiroso? No se podría, no se puede. Y saben que el Eterno respalda con los frutos que hay, y la capota es para Yahshua HaMashiach. Entonces ya nos consagramos y apartamos. Ahora, sí, hemos dicho que la novia tiene derechos, tiene muchos derechos, pero también tiene muchas obligaciones. ¿Estamos listos para la boda? Muchos ahorita que están aquí podrían decir, no, no, deja tú que me digas a mí, no, Roe, no, 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 Yahshua, no estoy listo para la boda, o no estoy lista para la boda. Necesitas estar listo, lista para la boda, porque si en este Yom Teruah no fue, puede ser el siguiente, o el siguiente, no ponemos fecha, pero de que se va a realizar la boda, se va a realizar. Ahora, Yahshua es la palabra de Yahweh. Repite eso conmigo. Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible. Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible. Anoten eso para los que no lo han notado. Yo sé que ya lo notaron el año pasado. Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible. Fíjate con quién, y yo me fijo con quién me voy a casar. Con el Todopoderoso, con el Creador de cielos y tierra, de galaxias, con el que lo puede todo. Aleluya. Y entonces, ¿en qué ducha? O sea, no haciendo la shonjara, no difamando, no tomando cosa que no sea nuestra, etcétera, 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 etcétera. Entonces, podemos orar con la autoridad que Yahweh nos ha dado, y podemos derribar fortalezas demoníacas. ¿Escuchaste bien? Por eso los canales subieron muchísimo en países que jamás imaginé. Pero todo se va cumpliendo, y bueno, no importa. Algunos me dicen que estoy loco, que soy un mentiroso. No importa eso. No importa, no importa eso. Lo que sí importa es lo que yo siento, lo que yo vivo, cómo me comporto, cómo guardo la Torah, que trato de ir camino a perfección total, porque eso lo marca la Torah, de que algún día vine a orar aquí con la vara solo, de que empecé a ver en visión los países, me bajé y fui
con la vara tocando cada país y veía yo esos países, pero eso es sobrenatural. Y entonces ahorita, por eso las visitas de todos esos países que yo mencioné ayer antes del servicio. Ahora, a ver, cuando se toca el shofar aquí, que lo vamos a hacer ahorita después de la administración, los amados ajín hacen sus toques, tú ya los conoces. Y ya conoces a qué se refiere cada toque, según la Torá, el toque del shofar. Entonces, Tequía, Shevarín y Terúa. Entonces, yo voy diciendo, oh casa de Judá, oh casa de Israel, haz teshuva, sal de la idolatría, sal de la cábala, sal de la idolatría. Los juicios van a empezar a caer y pronto, pronto será tarde. Y grito, arrepiéntete. ¿Qué es eso? Sino que mi boca en ese momento también se vuelve un shofar. Estoy diciendo esto con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, porque si no sabemos tocar el shofar o no podemos tocar el shofar por ciertas situaciones, entonces nuestra boca se vuelve un shofar, y eso tú lo encuentras en Atalaya, en Ezequiel 33, ¿sí? Entonces, tú puedes abrir tu boca y se vuelve un shofar. Ahora, vamos a 2 Corintios, vamos a abrir la Tanaj, amada Kehilá. Vamos a 2 Corintios. Bendito es el Abacados. Entonces, los redimidos, gócense. 2 Corintios 10, verso 4. Aparte está la cita de Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, etcétera, etcétera. ¿Sí recuerdan esa cita? Está 2 Corintios 10, 4. Porque las, sí tienen 2 Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia, porque somos soldados de Yahshua, muchos dicen, ¿de dónde sacaría esa, para componer el Roe, esa, el soldado de Yahshua? De la Tanaj. Somos soldados de Yahshua. Él es Yahweh Sebaot, el Ojín de los ejércitos, y vendrá con los ejércitos celestiales. Y los que docen israelita vendremos también. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Ojín para la destrucción de fortalezas. ¿Qué? Demoníacas. A ver, todos el 4, amén. Entonces, que tú sientas, yo le oré al Eterno, ayuné, lógico, no hoy porque es fiesta, estuve orando antes de subir aquí, no subo como Juan Palotes ahí rápido, no, me preparo, hago una oración, me pongo el talid, tengo el nombre del Eterno aquí en la oficina, le digo, Abba, seas tú quien ministre, que no sea yo, que cuando yo abra la boca las almas se arrepientan, que sea tu bendito Ruach HaKodes ministrando, también lo digo antes del servicio. Entonces, a ver, amados Ayot, se abre la boca y el Eterno de una manera sobrenatural, como solamente lo puede hacer Él, rompe fortalezas demoníacas, que después hablaremos de ello, y entonces hace que alguien en Casa, ¿cómo se llama el país? Se me fue. Casa, a ver. Ya oyeron. Yo no lo sé deletrear. Nos están viendo cantidad de almas. Sí, qué gozo. Entonces, son fortalezas. Ahora, los mismos gritos hicieron los hijos de Israel para que fueran derribadas las murallas de Jericó. Son fortalezas demoníacas. Y entonces se rompe una fortaleza y la gente empieza. Yo oro todos los días, Abba Kadosh, de una manera sobrenatural. Se les aparezca tus sitios de gozo y paz a millones de personas, Abba, en sus computadores de escritorio, en sus tablets, en sus iPhone, en sus laptops, en todo, Abba Kadosh, todo lo que tú has permitido que haya, que millones y millones y millones de personas entren en las próximas horas, días, semanas, meses y años que nos quedan a tus sitios de gozo y paz por tu inmensa rajem. ¿Esas oraciones han sido contestadas? Porque Él es bueno y exaltamos al Eterno. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Aleluya. 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 Le galela al Eterno ahí. Aleluya. Ahora
Si un kadosh se me acerca y me dice, yo quisiera orar con usted, Roy, yo sé que es kadosh, que se guarda. Vamos a orar juntos. Pero si alguien se me acerca y me dice, y yo sé cómo está su vida, que hace la shonjará, es chismoso, y etcétera, 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 quiero orar, no, es estorba. ¿Para qué voy a orar con él? No me creo el único, porque aquí hay muchos kadoshim y kadoshot y allá también. No me creo el único, aquí hay kadoshim y aquí hay kadoshot y allá también en la Keila Mundial. Entonces, pero si alguien kadosh se me acerca, ¿puedo orar con usted? Sí, vamos a orar. Y vamos a hacer guerra espiritual, vamos a orar como marca, porque esto es guerra espiritual, por eso dice armas de nuestra milicia. Esas no son caricias, amado, y hay que guardarse en santidad, y yo no puedo andar orando con un chismoso. Andarán dos o tres si no estuvieran de acuerdo, dice la Tanaj. ¿Está o no está? Vamos a Filipenses, bendito es el Abacados. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces llegó la hora de santidad, y llegó la hora de unirnos en santidad. Ejad, dice Yahshua, que sean uno, porque él y el Abba son uno. Shema Israel. Filipenses 2, verso 6. Y entonces, si Yahshua dejó su trono, se humilló, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso la novia que hace encantos? Yahshua jamás se reprende, eso es brujería, hechicería. ¿Cómo pensamos? Mira, a ver, véame tantito. Mira, no me estoy refiriendo, en el caso de la mujer acá en la tierra, los que no conocen al Eterno, sus encantos. La mujer sabe cómo mueve las cejas, cómo mueve la boca, cómo se humedece los labios para verse más atractiva, cómo cruza las piernas, cómo camina. Bueno, traspolémoslo a lo espiritual, que no se puede. Pero hay gente que cree que sí se puede, pero no se puede. Alzar las manos hipócritamente. Te amo tanto. Amo tanto el Shabbat, amo tanto esto, pero hago pedazos a este con la lengua. Ese es tratar de encantar al Eterno. Es imposible. Porque Él es el todo. Él sabe cómo somos realmente. Entonces, si levantamos las manos, te adoro, Yahweh, eres mi Elohim y mi todo, y te voy a servir, y hago pedazos a este y lo difamo y no me estoy refiriendo a mi persona nada más, ¿eh? Estoy refiriendo a nivel general, etcétera, y tracaleo y me robo esto y me lo robo el otro, etcétera. Eso es a lo que me refiero con encantamiento, ¿me entiendes? Al Eterno no se le puede engañar con eso. Pero la gente es tan tonta y tan bruta, perdóname la expresión, que levanta las manos y dice, te adoro tanto, siendo un fornicario, un adúltero. No me refiero que ande con dos, tres mujeres, que no quiere Torah, no quiere guardar bien la Torah. Ahora sí quedó más claro, ¿verdad? Pero la gente tiene otra cosa en la cabeza, pero no cerebro, y no tiene un corazón. Y si lo tiene de piedra, todavía no de carne. Entonces dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual al Elohim, porque es Elohim como a cosa a que aferrarse. Si las traducciones, recuerda que a veces son pésimas, por eso yo dije, Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible. Ahora, Yahweh tomó cuerpo, anótenlo eso, o se encarnó. Él tomó cuerpo o se encarnó para venir a morir por nuestros pecados. Y con Él nos casaremos. Yahweh, el que es, el que era y el que ha de venir, el que es por siempre, Yahweh tomó cuerpo o se encarnó para venir a morir por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Es un video que está en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, el nombre Yahshua significa Yahweh salva. ¿Es el mismo Elohim? ¿A quién? ¿A pecadores? Sí, pero arrepentidos. O sea, todos hemos sido pecadores, ninguno nació kadosh, y menos tres veces kadosh, solamente el Eterno. Por eso es el nombre sobre todo nombre, y lo vamos a ver ya pasando las fiestas, ya, sí, ya me comprometo a entrar, ya me veo comprometido, pero por las fiestas es importante seguir los tiempos, el libro de los hechos.
Por eso cuando le dijo el profeta Ahías a Rab Shaul, el Eterno le dice, le voy a mostrar, él ha sido elegido para llevar mi palabra a los goyín, a reyes, etc. Y para mostrarle cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. Porque los rabinos escondieron el nombre, eso ya se les ha ministrado. Entonces el nombre de Yahshua es Yahweh Salva. Es el nombre sobre todo nombre. Entonces no nos vamos a casar con alguien que no tenga un nombre más que el que tiene el nombre sobre todo nombre. Yo tengo que estar limpio. Tú tienes que estar limpio, por favor. Tenemos que estar limpios todos, por favor. Empezando por mí, todos limpios para casarnos con aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. Pensemos espiritualmente, si no, está todo perdido. Vamos a Yohanan 15, a Juan 15. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, por favor, si ves noticias en internet y a ti no te consta, no digas esto o aquello. Porque si no, entonces caemos en el juego del diablo, y a su Mesías le reprenda, de estar difamando a todo mundo. ¿De acuerdo? Nada. Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para eso nos puso, para eso es la boda. Por eso es la boda, más bien. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres alaba en mi nombre, Él os lo dé. Fíjate muy bien cómo va el orden. Él nos escogió. Tenemos que llevar fruto. Una vez eso, todo lo que pedimos alaba, entonces lo da. ¿Sabes por qué lo da? Porque ya no estamos buscando nuestro propio interés de codicia, avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Se pide que las almas sean salvas. ¿De acuerdo? Eso es lo que le interesa al Eterno. Y si pedimos medios económicos, Abba, dame más trabajo. Dame más trabajo. Me canso operando fuera de Shabbat. Me canso operando, pero dame más trabajo. Porque yo sé, si tengo más medios, puedo hacer más tarjetas y repartirlas para que más gente conozca y se salve. ¿Es así o no? Aleluya. Entonces ya no pedimos por codicia, por avaricia. Eso ya murió, fíjate. Él nos escogió, uno, dos, tenemos que llevar mucho fruto, tres. Y entonces le pedimos alaba y Él lo da. ¡Aleluya! ¿Sí es así? Ahora vamos a Efesios, así está. Vamos a Efesios, amados Ajín, Efesios 5. Entonces, la mentira es lo que ayer mencionábamos sobre la palabra Emet. Alef, Mem, Taf, ¿recuerdan? ¿Sí? Si le quitamos el Alf, queda Meot, Met, que es muerte, muerto. ¿Sí o no? ¿Quién recuerda ello? Eso ya está grabado también y filmado. Dice aquí en Efesios 5:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A ver todos el 25, fuerte, con gozo, amén. Es Efesios, perdónenme, es Efesios 4, rectifico, Efesios 4, 25. ¿Tienen Efesios 4, 25? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A ver todos, amén. Ahora vamos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 6, entonces hablando todo con verdad, todo, todo. Lo que sea sí, sí, lo que sea no, no, porque lo demás lo añade el maligno. Vamos a 1 Corintios 6, verso 20. Aleluya, 1 Corintios 6, 20. ¿Sí lo tienen? Y rectifico, 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Exaltad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Todo lo que tenemos es de Elohim. Todo, todo. A ver todos el 20 con gozo. Amén.
Están sacando cada herejía, sale cada secta cada día, miles de sectas cada día. Se están refiriendo a Yahshua de una manera horrible, etc. Él es el más odiado, pero el más amado por los Kadoshim. Pero Él es el más odiado, la gente no lo quiere. No lo quiere. Pero Él los va a vomitar de su boca. Él viene, Él viene. Él cumplirá sus promesas. Vamos a Yohanan, amado Sahin, en Juan 14. Esto ya lo hemos leído mucho, pero no demasiado. O sea, no. Siempre tenemos que seguir repasando, repasando, pero viviendo la Torah, siendo parte de la Torah. Aleluya. Juan 14, Yohanan 14, verso 15. ¿Sí? Y lo hemos visto. Bueno, pero vamos a ver si es cierto o somos unos hipócritas. Si lo estamos cumpliendo o no. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo dice? Amén. Él dice, no levantarás falso testimonio. Entonces, ¿estamos siendo mentirosos? No, yo no. Yo no me atrevo a decir algo de alguien si no me consta. ¿No? Sí, honras a tu padre y a tu madre y le das dinero y le das para su despensa, eso espero, etcétera, etcétera. Si ya está viejecito, ya no puede trabajar, etcétera. No, el falso testimonio, eso es la Lashon Hará. Siempre, entonces debemos de pensar que si no estamos guardando sus mandamientos, estamos siendo mentirosos y no somos de Yahshua. Pero los Kadoshim pertenecemos a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Piensa, ahora te llevas con gente que hace la Lashon Hará, tú eres igual. Y lo mismo que chismea, lo he dicho ya muchas veces, lo mismo que chismea de ti, perdón, de otra persona, lo hace de ti. Claro, y tú de incrédulo o de incrédulo o de ingenuo o de ingenua, por no decir otra palabra, no malsonante, dices, bueno, este me está hablando pestes de aquel, pero de mí no creo. No, habla pestes de ti, claro que sí. Igual, igual o peor. Tú sabes si te sigues llevando con gente malvada como esa. Tú sabes, aquí y allá, tú sabes. Aunque sean tus parientes. Bendito es el Abacadosh. Ahora, en Hebreos 5:9, vamos allá por amor a los nuevecitos. Y miren que ayer ministré muchos nuevecitos. Bendito es Yahshua Mashiach. Y ahora les decía yo, ¿verdad? ¿Entienden ustedes por qué digo por amor a los nuevecitos? Sí, Roe. Hebreos 5:9. Este es un verso, un pasuk, que en especial a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque la salvación es por obediencia. No es una fe barata, una de mercado. No, 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 es por gracia, pero no barata. Es una gracia obediente. Una fe obediente, lógico. Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Con falso testimonio? ¿Cómo? Mentiras, tracalerías, truanerías, etcétera, 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 viendo cosa mala. Vamos a Romanos 8. La boda viene. La boda viene. Y por algo el Eterno puso en mi corazón que yo cantara la Sheva Brajoda ayer. Hay algo, miren, no estoy loco, ni digo que soy el gran profeta, pero por algo quiso el Eterno que se cantara la Sheva Brajot, punto. Porque yo ya tenía tiempo que no las cantaba, ¿verdad? Entonces, Romanos 8, verso 8. ¿Sí lo tienen? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. A ver, todos el 8, amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach HaKodesh. Si es que el Ruach HaKodesh de Elohim mora en vosotros. Fíjense cómo aquí Shaul también le está hablando a los romanos. Si es que mora el Ruach HaKodesh en ti. Y si alguno no tiene el Ruach HaKodesh de Yahshua, no es de él. Tremendo. Ahora decir, tengo el Ruach HaKodesh, me ministra el Ruach HaKodesh, y difamar. ¿Cómo? No es el Ruach HaKodesh, es un demonio allá dentro de la persona. No puede ser el Ruach HaKodesh. Tengo don de lenguas, tengo don de sanidad, tengo esto, tengo el otro. Uf, cómo se ufana la gente tener tantas cosas.
y difama. No entiendo eso. Todos los que murieron, como Shaul, como Kefas, como Jacob, como Esteban, ya lo vamos a ver en el libro de los Hechos, ellos se habían consagrado totalmente a Yahweh. Templos vivientes del Ruach HaKodesh. Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Yo cómo estoy? ¿Cómo estoy para poder predicar así? Porque si no, entonces, ¿qué caso tendría? Ahora, esto es tan importante, y perdón que repita, yo todavía tenemos tiempo sobre esto, amada Kehila. Miren, en la primera resurrección, es como un resumencito del Natsal, solo resucitan mártires, para los que no les quedó claro. Solo resucitan mártires. ¿Y los otros? ¿Y los Kedoshim como un todo? Eso está en el libro de la Kehilá desde hace 10 años. O sea, en la primera resurrección solo resucitan mártires. Ahora, los demás muertos van a resucitar después del milenio. Porque sí hay un milenio, porque ahorita ya están cundiendo las doctrinas de que no hay milenio, que ya estamos en el milenio, pero si pones a una osa y a una vaca, se come la osa, la vaca la ataca rápido. Pero eso no va a suceder en el milenio. Y aunque ya estemos pisando las primeras horas del milenio, hasta que venga Yahshua se cumplirá eso. Que haya shalom, paz, realmente. Entonces, en la primera resurrección solamente mártires. Ahora, los demás van a resucitar después del milenio. ¿Es así? Ahora, hay una confusión y quiero aclararla. Daniel 12, verso 2, está, ¿cómo podía decir? Está resumiendo el Natsal y la resurrección. No. No. Fíjense muy bien. A ver, véanme tantito. A ver, pongan atención. En la primera resurrección, ¿quién resucita? Mártires. ¿Y los otros? ¿La otra Kehilá? O sea, la Kehilá más bien, la Kehilá como un todo, los que guardaron los mandamientos, ya sucedió el Natsal. Sí, ya sucedió el Natsal. ¿Sí? Ahora, Daniel 12, verso 2, está resumiendo la primera y segunda resurrección. No está hablando del Natsal. Daniel 12, 2 está resumiendo, por así decirlo, porque vamos para allá, Daniel 12, 2, vamos para que lo vean y ya queden más aclaradas más cosas. Vamos a Daniel 12, verso 2. ¿Sí? A veces no te bases mucho a las referencias que te hace tu Tanaj, tu Biblia, tu Tanaj. Irse aquí, porque a veces no concuerda eso de lo que está diciendo la palabra. No sé si me doy a entender. Muchas veces sí, la referencia está bien hecha, pero otras veces no. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, segunda resurrección, después del milenio. En la primera resurrección no resucitan los salvos y los no salvos, no. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, segunda resurrección, después del milenio. ¿Sí queda claro o no? Si no, después lo volvemos a ministrar de otra manera más. Pero vayan repasando los cinco temas del Natsal, porque hablo de Yom Teruah, que es la boda. Ahora decía yo que el Eterno tiene un tiempo para cada quien. Las primicias, quién es Yahshua Mashiach. Ya todo eso está ministrado. Vamos a Lucas 14. Vamos a Lucas 14. Todo ya está ministrado. Todo ya lo tienes bien desglosadito, punto por punto, cita por cita. Lucas 14, 14. Entonces, si haces banquete, invita a los pobres. Ayuda a los pobres. Ayuda. Oiga, Roe, ¿usted ayuda a los pobres? Sí, ayuda a los pobres. No te estoy presumiendo. No te estoy diciendo. O sea, no estoy cometiendo pecado. Lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda. Es un mandamiento de que debemos ayudar a los pobres. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Y si tú eres pobre, hay más pobres que tú. Es como alguien dijo un dicho hace tiempo. Dice, me preocupé por no tener zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. ¿Alguien había oído hablar de eso? Me preocupé por no tener zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. Tremendo, siempre hay alguien más mal. Dice, y serás muy dichoso, 14:14, porque ellos no te pueden recompensar. No te van a recompensar los pobres, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aleluya. Amén. Ahora vamos a Juan 5. Vamos a Juan 5. Todo ya está explicado. Simplemente es que estamos en la fiesta de Yonteruy y estamos de gozo. No sé si tú estés de gozo o te quedaste pensando porque todavía es una chismosa, un chismoso. Pero en el caso mío, aleluya, yo estoy gozoso. ¿Y cuántos conmigo? Bendito es el Abacados. A ver, Juan 5, verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y te remite a Daniel 12:2. ¿O no? 12:2, pues. Pero está hablando aquí Yahshua de la primera y la segunda resurrección. Y hay un milenio. Entonces, en la segunda resurrección resucitan solamente los malvados para que el Eterno los mande al mismo infierno. ¿De acuerdo? En el Natsal, Yahshua viene por los que le esperan. Por eso escuchen, y voy terminando, coronas y galardones. Es un tema muy bonito porque está sacado de la Tanaj, así. Entonces, en el Natsal viene Yahshua por los que le esperan. Tú le esperas. ¿Cuántos le esperan? Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. Aleluya. Y no vendrá para nosotros como ladrón en la noche, sino como el Aba amoroso. Y nosotros estamos eso, esperando que Yahshua, que Él venga por nosotros. Bendito es el Aba Kadosh, exaltado es el Eterno. Ani le dodi, vedodi li. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Eso es lo que dicen las novias. Y nosotros debemos decirlo igual. Amén. Bendito es el Aba Kadosh.